decides. Elecciones 2021. El Congreso despachó a ley el proyecto para realizar las elecciones de abril en 2 días. Así, las fechas definitivas van a ser el sábado 10 y el domingo 11 de abril. ¿Cómo funcionará? Veamos. Lo primero que hay que dejar claro es que los electores deberán ir una sola vez a votar. No es que un día se vote por unos cargos y al siguiente se vote por otro. O va el sábado o va el domingo. Claro, ¿no? Además, el CERVEL determinará en los próximos días un horario preferente para adultos mayores, embarazadas y grupos de riesgo. Pero, escuchó bien, será preferente y no exclusivo. Eso quiere decir que si una persona no está en el grupo de riesgo y quiere ir a votar en el horario preferente, bueno, lo podrá hacer siempre y tendría que esperar y dar preferencia a personas de estos grupos de riesgo. Los vocales serán los mismos para el día sábado y para el día domingo y van a recibir un pago de 30.000 pesos por día. Uno de los temas más complejos es qué pasará con los votos. Solo se contará en el día domingo. La noche del sábado no se van a contar los votos. Al cerrar las mesas, el sábado, las urnas van a permanecer dentro de una sala del local de votación con puertas y ventanas cerradas hasta la mañana del domingo. Las urnas tendrán además un sello especial que va a ser entregado por el CERVEL. Se permitirá a los apoderados de cada partido o listas pernoctar allí en los locales de votación, pero fuera de la sala donde van a estar las urnas, claro. El local de votación, como ha sido hasta ahora, será resguardado por las Fuerzas Armadas. Y finalmente, los horarios específicos de votación deberán ser informados por el CERVEL en los próximos días.